Hoy visitaremos la mansión de plástico moldeado de uno de los íconos culturales más importantes de las últimas 5 décadas. Veamos si está en casa. ¡Oh! Hola, no los vi llegar. Bienvenidos a la mansión de Ken. ¿Cómo es un típico día para Ken? Ah, bueno, escuchen, y hablo en serio. Soy como cualquier otro juguete. Me pongo los pantalones, una pierna a la vez. Súper, ¿eh? Ken es un clásico, y me veo muy bien con jeans. ¿Qué consejo le darías a un juguete que sueña con convertirse en Ken? Pues, si están seguros de eso, ¡diviértanse! Son un muñeco Ken. Lo importante de ser Ken es pasarla bien. Y supongo que es difícil ser un hombre y un juguete de niña. Eso es tan... ¿Alguien dijo eso? Bueno, todos saben que casi todos los que poseen un Ken son niñas. Claro, escuchen. Soy un juguete de niño, ¿entienden? Un modelo a seguir. Un modelo muy masculino. Entonces, ¿no te molesta que en tu propia caja tu nombre sea 8 veces más pequeño que el de Barbie? Otra pregunta. ¿Cómo respondes a aquellos que dicen que no eres más que un simple accesorio sofisticado de Barbie? Ya no quiero oír. Adiós. Se acabó la entrevista. Eso fue muy cruel.